Mario Riorda, argentino, cordobés, eh, doctorando en comunicación social con especialidad en asuntos públicos por la Universidad Austral de Argentina, magíster en política, gestión pública por la Universidad Siglo XXI de León, España, en colaboración con la Universidad Georgetown de Estados Unidos eh, Norteamérica y licenciado en ciencia política por la Universidad Católica de Córdoba. Exdecano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también se ha desempeñado como director de la maestría. Entre las publicaciones más conocidas tenemos Narrativas Presidenciales, Comunicación Gubernamental 360, La Conquista del Poder, y no terminaríamos de eh, mencionar toda la producción académica de... Eh, nuestro eh, del investigador que tenemos hoy en día. Realmente es un lujo y un privilegio tener aquí a Mario Riorda para compartir con nosotros eh, la síntesis de sus trabajos que viene difundiendo en toda la región. Así que pedimos pues un fuerte aplauso para él. Bien, buenas tardes. Gracias por la presencia. No voy a olvidar nunca ese sé... Si no me equivoco, siete u ocho años en una conferencia aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, antes de saludar al público, al cual pomposamente lo llamaron y público en general, mencionaron a 14 personas y el público en lo general, que quizás es lo más importante, que de seguro es lo más importante, fue mencionado al pasar como un gesto de cortesía. Así que, en verdad... Y siempre digo que probablemente Perú tenga, en términos de el exceso protocolar, el sesgo más colonial de todos los países de América Latina. Rompo ese sesgo protocolar y saludo y agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Y como también me gusta romper ese sesgo protocolar, independientemente de las instituciones que representan. Gracias Walter, gracias Linian y gracias Matías por hacer posible que esté aquí charlando y debatiendo con ustedes. En verdad que es un placer estar aquí en Perú hablando y debatiendo sobre cuestiones que tienen que ver con la profesionalización de la comunicación política. Pero en primer término, me parece que es imperativo romper una vieja concepción de la comunicación estática en donde el, polit el poder político habla y la ciudadanía está ahí, quieta, inmóvil. Creo que estas gráficas representan el cambio literalmente estructural de un contexto a otro y nunca nos olvidemos por favor como regla máxima de la comunicación política el contexto ordena la comunicación y este contexto ha cambiado y en ese sentido antes era algo así como un festival como perdón un concierto de música clásica donde alguien tenía la batuta y permanecía el auditorio en silencio durante varios actos y si la acumulación de actos eran buenos a lo sumo aplaudían y pedían un bis otra o en todo caso no aplaudían o abuchaban, pero en general la obra la comandaba alguien con la batuta y un equipo atrás y había un público básicamente pasivo. ¿Qué ha cambiado? Que a pesar de que eso existe en gran parte, creo que hay una mutación muy impactante de un ámbito que antes imaginábamos como un concierto de música clásica una fiesta radio, de música electrónica, donde hay 8, 10, 15 escenarios... Donde el público rota, donde se mezclan las músicas, los audios, donde incluso los escenarios más concurridos y visitados no necesariamente son de las celebrities, y esto dice mucho del cambio del contexto de los tiempos en los que vivimos. Y los tiempos en que vivimos, para mí, de lo mucho que podemos ver, lo podría caracterizar por una serie de tips sumamente importantes que definen América Latina. Por un lado, lo que entendemos como la encrucijada democrática. ¿Qué es esto? Hace 40 años estudiábamos ciencia política y los libros nos decían que a medida que hubiera más participación, mejoraba la democracia. ¿Qué pasa hoy? Hay más participación. ¿Y qué pasa con la democracia? Cada día más estresada. Y cuando digo más estresada es porque en general, desde la participación, ni siquiera la participación activa en calles, me refiero a la participación digital. Desde el activismo digital, un trending topic puede generar la renuncia de un ministro. Contestando una encuesta, puede generar el cambio de rumbo de una mega política pública. Y esta política hoy, cada día en términos democráticos, más democratizada, no necesariamente es mejor que lo que era antes. Y para colmo, con un plus extra, que vaya a saber cuál es el efecto o la consecuencia o cuál impacta más en el otro, que es un Estado que también hace medio siglo imaginábamos como un Estado dador de respuestas, solucionador por antonomasia por sobre todas las instituciones. Y ese Estado ya no es el de antes. No porque no tenga poder, sino porque ese poder está compartido y repartido entre muchos. Y claramente y cómodamente este Estado se queda atrás en la capacidad de eficacia en términos de respuesta. Desde que se inició el latino barómetro, que ya lleva décadas en la región, los problemas más importantes eran pobreza, corrupción y desempleo. Hoy, en el año 2017, los problemas más importantes son pobreza, corrupción y desempleo. Y le agrego un cuarto, inseguridad. Por lo tanto, este Estado, al cual se le atribuía condiciones cuasi mágicas como respuesta, mucho más que la lógica del Estado de bienestar, era, era y probablemente sigue siendo en términos de expectativa el gran solucionador, no da las respuestas. Y encima, como antes decíamos, con una democracia estresada. Y lo que para toda la región podría ser una novedad, evidentemente, pido disculpas a los amigos y amigas peruanas, ya es una característica que define el sistema político europeo. Esto además ha hecho, como dicen los chilenos, descuajeringar los sistemas políticos de partidos. Se han roto los sistemas de partidos y en el caso peruano nunca se pudo constituir uno. Entonces, en este contexto, son los movimientos articulados que incluyan a los partidos pero los superan, generalmente en torno a personas o en torno a causas, los que predominan en el ambiente en donde actúa la comunicación política y en donde actúa la comunicación gubernamental. Pero voy a situarme ahora específicamente en la comunicación gubernamental. Algunos tips, algunas características, la más importante que incluso hoy en el ámbito peruano se registra con total evidencia, cuál es la electoralización de la comunicación gubernamental. ¿Qué es esto? Es la traslación, es el mantenimiento de la lógica electoral que tanto me sirvió como un show en un momento a la práctica gubernamental. El problema es que las campañas son finitas, en algún momento termina. Y el problema es que la gubernamentalidad o lo gubernamental es largoplacista por esencia. Y por lo tanto este show que permite patear las respuestas hacia adelante cuando uno es gobierno ya no es tan sencillo. Y la lógica de los pseudo acontecimientos, esta idea de construir actos comunicacionales con el fin de aparecer en prensa y ocupar cotidianamente las noticias, que tanto sirven en campañas electorales, se desvanecen cuando lo que demanda la ciudadanía en el marco gubernamental son así de simple respuestas. Entonces, a esto se le agrega quizás uno de los elementos más importantes para analizar a la comunicación gubernamental, que es entender la concepción analógica en la toma de decisiones de lo gubernamental, que literalmente atraviesa la totalidad del pensamiento en la toma de decisiones respecto a la comunicación política y obviamente a la comunicación gubernamental. Lo primero en esta lógica analógica, perdón por la redundancia que aparece, es que creíamos intuitivamente que el surgimiento de lo digital abarataría la política. Pido disculpas, eso no ha sido realidad. No solo que no la abarata, sino que la encarece. El único país en el mundo donde la porción de mercado digital del pautado digital supera al pautado televisivo, que es Inglaterra, no ha hecho descender en absoluto el costo televisivo. Por lo tanto, lo que ha producido es una falsa idea de horizontalidad, pero además, más allá de que circunstancialmente y de modo reactivo suelen aparecer expresiones absolutamente horizontales, la permanencia generalmente de lo que circula en las redes no tiene una lógica de horizontalidad o de tanta democraticidad como se imaginaba hace más de una década. Y en este sentido, es importante analizar cómo entender los resultados que se dan en redes. Esto es un estudio reputacional importante de los dos candidatos que fueron al Balotaz en Argentina. Fíjense, Mauricio Macri, 74% de negatividad en las redes, y Daniel Scioli, 68%. Estos dos señores tuvieron 49% y 52% de votos respectivamente. Y la pregunta es: ¿le creo o no le creo los resultados de las redes sociales que literalmente distorsionan? como ayer lo vimos en el caso de la elección ecuatoriana, y que hacen difícil imaginar que uno pueda proyectar resultados creíbles y que pueda generar comparaciones, entre comillas, de distintas opiniones públicas. Y en este mundo analógico también hay que entender que en general muchas veces lo que hay es un hiato, un vacío entre tribus, que no dialogan, que no se penetran, que se mantienen como grupos estables, que no que confrontan, pero que no se permean, que por lo tanto hay hostigamiento mutuo. Pero no necesariamente un debate o diálogo. Y que incluso hay veces que hay posiciones, esto fue en el caso de inundaciones, el gobierno no tenía nada para decir, y la oposición tenía todo para decir. Esta lógica no pernea ni un poquito de este lado. Entonces, verdaderamente hay que pensar a pensar cuáles son los efectos y las consecuencias de este tipo de prácticas para entenderlas en su cabal complejidad actualmente. Esto es un caso interesante que sucedió. Como un ejemplo de los miles que hay cotidianamente en la Municipalidad de Santiago. Alguien se quejaba de que vendían droga en una plaza y el propio municipio lo deriva a un 0800, ¿sí? que es del municipio. Entonces fíjense qué importante. Yo como gobierno me subo al mundo digital, pero cuando me piden respuesta del mundo digital, los derivo al mundo analógico. Entonces todavía la práctica digital se mueve bajo un esnovismo que no rompe con la inercia analógica para la toma de decisiones y se produce ese tipo de cosas. Yo vivo muy poco en mi casa, pero cuando vuelvo a Córdoba, tengo una batalla campal con la empresa de energía, con la empresa de energía eléctrica, literal, porque corta de energía y generalmente los hostigo. Hay veces me paso de vuelta y los insulto en las redes sociales, pido disculpas por ello. Entonces, cuando le pregunto qué pasa con el corte de luz, me responden, usted hizo la denuncia al 0800, pásame el número de denuncia. Entonces abren las redes sociales porque pedimos respuesta digital inmediata, pero resulta para que nos respondan tenemos que hacer algo así como, yo diría, un peregrinaje por el mundo analógico convencional, que literalmente significa una patada para la concepción digital o moderna de la comunicación profesionalizada. Y esto es interesante también porque analizando en un estudio en América Latina, que lo voy a usar y mucho para ejemplificar, tuve la oportunidad de dirigir para el BID, el estudio más grande que se ha hecho sobre gobierno y redes sociales en el mundo. Analizamos algo así como 2.700.000 documentos capturados en los 61 distritos de más de un millón de habitantes en América Latina y nos dio un resultado interno. Esto forma parte de las entrevistas a los gobiernos en donde prácticamente de la totalidad del contenido comunicacional de un gobierno más del 90% circula por el mundo digital. Y esto es interesante, porque en general cuando uno entiende qué significa la nueva generación, no es como nosotros que vemos a las redes como un nuevo medio o el medio por excelencia. Las nuevas generaciones ven a las redes sociales como una plataforma de acción, no como un medio. Su vida pasa desde ahí interactúan totalmente y fíjense internamente en los gobiernos. Aunque no exista una toma de decisiones absolutamente profesional, sí o sí, de hecho, la gestión de lo cotidiano obliga a que lo digital sea absolutamente protagonista en el día a día. Y esta gestión además empieza a conmover los cimientos y las estructuras organizacionales de Estados que fueron diseñados en la década del 60 o en el 70, que incluso mantienen una tradición relativamente parecida a los diseños organizacionales de los gobiernos militares, que todavía, como lo vamos a ver en un rato, siguen definiendo la estructura organizacional por cargos, cuando en realidad la gestión de lo digital necesita funciones. Y estas funciones, la dinámica, el vértigo, es cotidiano. ¿Cuánto es el tiempo que espera el ciudadano e incluso el usuario frente a lo privado para una respuesta digital cuando alguien pide? algún nivel de interacción o respuesta en redes sociales fíjense qué interesante el 30% menos de cinco minutos pero fíjense que entre una y una hora está el 100% es una locura y la pregunta es y cómo responde el estado bueno al otro día porque generalmente después de las 6 de la tarde ya no quedan empleados prueben escribirle un gobierno a las dos de la mañana a ver si nos responden y la pregunta es, si estoy en redes sociales, es obvio que debo pensar en una lógica 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Y eso no es real. Por lo tanto, la concepción de gestión no es profesional en, el, en la medida en que todavía la toma de decisiones se sigue priorizando bajo la estructura analógica. Entonces aparece esto que antes decía, que es la ausencia de una adaptación constante por parte de los equipos. ¿sí? Y cuando digo ausencia, implica el reconocimiento de que generacionalmente que gestionan las redes son distintos. En el caso americano, el promedio latinoamericano de los alcaldes de edad es de 54 años. El, la edad promedio de los equipos de comunicación es de 31 y la edad promedio de los que manejan redes es de 27. Hay un salto brutal que hay que entender. Ahora, no por joven debemos confundir a lo joven con lo profesional, pero sí es importante reconocer que hay necesariamente una nueva generación que entiende, que usa a las redes sociales desde una lógica absolutamente diferente a la que podemos ver nosotros. Y un dato que pudiera ser alarmante es que, fíjense en las estructuras, el 67% de las funciones digitales no están previstas. Y uno diría, ¡wow! ¿Y qué hago? Es una buena noticia. Es una buena noticia porque, precisamente por lo que antes decía, porque hay que dejar de pensar en una estructura estable, piramidal, para empezar a pensar en una estructura mucho más laxa, mucho más horizontal, menos verticalista, donde exista claramente quien toma decisiones, pero donde exista la oportunidad de que entren y salgan actores para entender, para cogestionar, básicamente, las decisiones que hagan a la profesionalización de la comunicación en la interacción con el mundo digital. Por lo tanto, cuando pensamos analógicamente... Se nos cae la balanza hacia el lado de la formalización, equipos y cargos. Pero cuando nos vamos hacia el mundo digital, entran actores externos, entran co-creación, equipos jóvenes y nuevas generaciones y perfiles específicos que no van a ser usados para la totalidad de lo que uno haga en términos comunicacionales, pero que implica una transformación de la inercia o la quietud o la pasividad o la estabilidad que da. Y por ende, la dificultad de adaptación constante, esas estructuras que, como decía, son herencia de hace muchísimas décadas. Un elemento que es muy característico también de la comunicación política y que incluso suele solo reducírselo a lo, a lo electoral, tiene un impacto en lo gubernamental gigante y enorme. Que es, y yo pido disculpas, muchos le llaman personalización, para mí es hiperpersonalización, es muchísimo más. Y no tengo dudas en afirmar que es el elemento constitutivo más importante de la nueva era en la comunicación política. Y es imposible de obviar y de eliminar la personalización, por más que uno haga gestos como esto, de que va a dar un discurso y avisa que ella no va a gestionar su cuenta. Si aquí hubiera seguramente un error, la responsable va a ser ella independientemente de esto. ¿Por qué? Porque en la personalización me importa literalmente un carajo que yo delegue la gestión a un tercero. Soy yo el responsable público. ¿Y saben cuánto impacta la persona en la gestión de la comunicación gubernamental frente a las políticas públicas, frente a un equipo? Esto. Por lo tanto, es muy interesante. Me toca capacitar a gobiernos en toda la región. ¿Saben quiénes son los únicos ausentes generalmente de todos los procesos de capacitación? Los líderes, los que ocupan el 60%. Entonces uno en el exceso pudiera incluso como máximo capacitar al 40%, todo el equipo. Pero mientras falta el líder porque la política se ha tornado absolutamente hiperpersonalista, esto literalmente se come al resto en términos de la comunicación gubernamental. Ni hablar en una campaña electoral donde se estima que la personalización supera al 80% del total del contenido comunicable. La personalización, pudiera no gustarnos, pudiera pujar o romper contra la estabilidad de los clásicos sistemas políticos, de los partidos, de las estructuras de gobierno, de las burocracias. Pero en general es un fenómeno que, bueno o malo, ha venido para quedarse. De hecho, ¿a qué responde que el presidente de Perú sea tal? Básicamente un proceso de hiperpersonalización. Y baste este país como un ejemplo importante de ello. Esto quizás es la consecuencia del pensamiento analógico, ¿sí? Pero todavía, en esta fiesta Rai que le decía al principio, sigue habiendo lógica. De gestión de la comunicación con la idea de un concierto de música clásica. Y creo que la unidireccionalidad discursiva es un elemento sumamente potente para graficar esto. Fíjense qué interesante de estos 2.700.000 documentos capturados en toda la región durante un mes entero, el 10% del total de las interacciones fueron respondidas. Pero voy a ser periodista y voy a buscar el título sensacionalista. Denlo vuelta. 9 de cada 10 interacciones del mundo digital del ciudadano respecto a un gobierno no son respondidas. Es muchísimo para no considerarlo como un elemento absolutamente grave. Pero además, después de hacer este estudio, financié personalmente este estudio en Twitter para todos los alcaldes y los gobernadores de Argentina. Hay 24 gobernadores en Argentina, lo que equivale a presidentes de región en el caso de Peruano. El nivel de interacción de los gobernadores en Argentina durante un mes fue este número. Le puse coma, para que no tengamos dudas, 0,0%. Pero sin embargo, cuando ellos hablan o ellas hablan, son paladines de la interacción y de la escucha ciudadana. Y por lo tanto, para imaginar si hay escucha ciudadana, me permitía hacer prácticamente una acción infantil: ¿cuál es? Buscar todos los posteos y los tweets en toda América Latina de los gobiernos que tuviesen un signo interrogante. ¿Qué significaba? Una pregunta. Que un gobierno preguntase algo, por ejemplo, para el diseño de una política pública. Y el resultado fue que solamente el 2% de las interacciones, 2% de las interacciones, son de tipo interrogativo. Vale decir, la política humildemente preguntando, consultando a la ciudadanía. Y además, esto es interesante, porque escuchamos a la política llenándose la boca a cada rato de prácticas que tienen que ver con. Transparencia, participación y gobierno abierto en cada discurso. Está de moda. Insisto, se erigen en campeones de la escucha ciudadana. Pero fíjense qué interesante. El promedio de estas temáticas, que quizás son decisivas para entender lo que se denomina calidad institucional, da como promedio el 1%. Decimos en Argentina que esto es un verso. Y como no se entiende, es lo que en la economía... Anglosajona se denomina chip talk, que es algo así como hablar barato o hablar porque el aire no tiene precio. Es ocupar el espacio porque sí, porque en realidad cuando uno habla y se dice que prioriza esta temática, pero solo ocupa el 1%, es literalmente ocupar el espacio porque el aire es gratis. Y además es interesante, porque en términos del de costo de oportunidad que pagan los gobiernos comunicando, se sitúan en temas que no son conflictivos, temas blandos, preferentemente turismo, la agenda cultural. Pero ¿saben qué demanda la ciudadanía? Básicamente seguridad, violencia y eventualmente, sobre todo en Brasil, transporte. Podría agregarla también Lima, ¿no? Entonces, es un tema importante el desacople de expectativas entre lo que dice el gobierno, más allá de que no escucha, lo que dice unilateralmente y lo que reclama la ciudadanía. Por lo tanto, esta frase se cae de madura, pero nunca hay que olvidarla respecto a que es difícil la gente te escuche si antes no la has escuchado. Entonces, veamos algunos procesos de escucha ciudadana. Esto es interesante en Ecuador. ¿Qué hace el presidente? Le piden cosas en Twitter y delega públicamente, favor, atender. A su equipo, Ministerio de Educación, favor, atender, delega. Y la pregunta, ¿esto está bueno? Simbólicamente sí, en la realidad es un verso, es chip talk. ¿Por qué? Porque no hay trazabilidad del trámite. Porque de cada 100.000 demandas se elige 5 o 10 al mes para decir que bueno, el presidente me escucha, pero en la realidad hay 99.990 que no son respondidas. Y aún estas respondidas no tiene trazabilidad. Una vez que entra el sistema de escucha ciudadana, ¿cómo puede un gobernante saber quién me va a responder? ¿Cómo? Esto es interesante. La Municipalidad de Lima se hace cargo de una posibilidad de derrumbe y la pregunta es qué bueno se hace cargo del problema claro porque fue denunciada por quién por RPP Noticias la pregunta es si no existe un medio articulador vale lo mismo la presión ciudadana y evidentemente no sí porque he tomado este caso frente a casi mil que no fueron respondidos sí esto es interesante porque aquí va la tendencia de la profesionalización porque el problema pasa adentro de la gestión. Alguien se queja de que pierde a la prefectura de Curitiba, de que pierde el colectivo, ¿sí? y luego le responde internamente, aunque no le corresponde a la prefectura. Y sí el sistema de transporte, hablan internamente y la prefectura responde por el sistema de transporte, e incluso todavía, como un gesto le pregunta si pudo embarcar finalmente, como dato de cortesía, una vez que hacia adentro existió una trazabilidad del trámite, es decir recibe la prefectura lo que equivale a una municipalidad e internamente averigua con el sistema de transporte y le devuelve públicamente, no delega el problema a otro. ¿Sí? Y esto quizás es un modelo interesante a donde hay que ir, que es hacerse cargo de los problemas y constituir la respuesta como si fueran las redes sociales, una verdadera mesa de entradas, que es, me llega un problema y tiene número de trámite. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer de esto? Si tengo un sistema de trazabilidad de organización interna que literalmente no esté en presencia simplemente de community managers, no tengo nada contra los community managers, sino básicamente un equipo de gestión interna que garantice la trazabilidad del reclamo, de la respuesta, que tenga número de trámite. Algunos podrán ser públicos, otros no públicos. Una quinta característica de la comunicación gubernamental, que también es un correlato electoral, pero que adquiere una... Dimensión distinta es la mezcla o la confluencia de un proceso enorme de ideologización más mitos de gobierno. Este es un estudio que puede hacer en 38 campañas presidenciales para entender básicamente este número, así no perdemos tiempos. Dos terceras partes del total del discurso ideológico en América Latina en un proceso electoral es de tipo, perdón por la redundancia, ideológico. Y esto es interesante porque todavía hay e incluso nuevos gobernantes que han llegado, por ejemplo el presidente de Cambiemos en Argentina, Mauricio Macri, que sostiene que las ideologías no existen más. Dos terceras partes del discurso son de tipo ideológico. Y generalmente cuando hay un proceso de negación de la ideología, es un proceso de autoubicación que niega la autoubicación, pero lo hace en referencia a un mojón ideológico que otro deja. En el caso argentino, obviamente, el kirchnerismo. Entonces, cuidado, porque esta idea de la ausencia o negación de la ideología, es también un proceso ideológico contundente, que se expresa en esta idea de los mitos de gobierno, que curiosamente los mitos de gobierno, que son la abstracción comunicacional de un rumbo político, de políticas públicas que existen, que quizás no se ha dado nunca aquí en el caso peruano, pero sí fuertemente, incluso de gobiernos progresistas, preferentemente en la región, o incluso de derecha, como Uribe en Colombia, han constituido mitos de gobierno, pero quizás han confundido de que el mito de gobierno... Era una cuestión no perenne, era una cuestión estática que iba a permanecer por el tiempo, y en realidad esto es interesante. El mito de gobierno es un proceso de abstracción comunicacional de valores del rumbo ideológico, en tanto y en cuanto exista coherencia entre el decir y el hacer. Vale decir, entre el relato, como vulgarmente se lo llama, y la propia política pública que sustenta este relato. Por lo tanto, muchos de estos gobiernos se olvidaron de una cosa central, que son las políticas públicas. Y por lo tanto, cuando las políticas públicas crujieron, Obviamente también crujió el mito de gobierno o los mitos de gobierno. E incluso estamos en un proceso sumamente interesante donde las izquierdas han retrocedido muchísimo terreno, pero las nuevas derechas que han llegado al poder no solo no logran consolidarse, sino que también han tenido pérdidas aceleradas de reputación. El caso peruano es un ejemplo sumamente interesante, a pesar del recupero en estos días del presidente. Pero está en juego la idea de los mitos de gobierno, que todavía en el caso de derecha de las nuevas derechas que han llegado al poder, no se avisora básicamente ninguno. Otro elemento importantísimo es lo que se entiende como convergencia. Y entendemos como convergencia la vieja definición que ya lleva, si no me equivoco, aproximadamente 16 exactos años, que es la idea de que un mensaje pueda diseminarse de múltiples formatos y a través de diversos medios o canales. Hasta ahí no hay ningún problema con ponernos de acuerdo. El tema es que esta convergencia antes era una opción. Yo era convergente si quería, si me salía, si podía. Hoy debo ser convergente y la convergencia deja de ser una opción y deja de ser una necesidad. ¿Por qué? Porque las audiencias son migrantes. Porque ya no hay modo de entender que el consumo mayoritario de las audiencias sea estable o estático como lo era hace 10 años. ¿sí? Y es interesante, por ejemplo, porque... Los políticos tuitean, preferentemente los alcaldes, al mediodía, porque realizan, de hecho, quizás sin profesionalismo, un acto convergente, que es, muchos piensan a las redes para las redes, cuando en realidad este acto está pensando en las redes para salir, para expandirse al mundo offline, porque es la hora donde están los noticieros. Los programas informativos. Entonces, fíjese qué interesante, la verdadera convergencia no es la que se da entre redes en el mundo digital. La verdadera convergencia que implica el reconocimiento profesional más latinoamericano posible es la verdadera articulación del mundo offline con el mundo online. Y muchos malentienden lo que se llama convergencia. Tuve la oportunidad de hacer con un mes de distancia, un estudio en México y en Argentina, donde le preguntamos a la gente cómo le interesa recibir información política. Olvídense de todo el resto, me interesa que vayamos a los dos últimos, los que tienen el mayor nivel de rechazo en Argentina. 20, 80% de rechazo a recibir correos electrónicos, 85% de, mensaje, de rechazo a recibir mensajes en el celular, preferentemente WhatsApp. En México, 75% de rechazo a recibir mensajes en el celular. 80 básicamente, 79 recibir correos electrónicos. ¿Por qué pongo o muestro estos números? Porque es sumamente significativo entender que cuando se habla de convergencia implica básicamente dejar de imaginar que todo el proceso comunicacional pasa bajo el formato de definición comunicacional de macro segmentación, como la televisión nos permitía antes, y que empieza a existir un concepto muchísimo más importante que es microsegmentación. Pero para pensar la microsegmentación, debemos salir del mundo analógico y ahí vemos con la relación, la relación que hay con el inicio de la charla. ¿Por qué vivimos en el mundo analógico? Porque no hay bases de datos. Perú inició un pro, Ecuador, perdón, inició un proceso de profesionalización, de digitalización, de normalización de bases de datos y llegó a la conclusión que aproximadamente si unía todas las bases nacionales existentes, le daba que Ecuador Tenía aproximadamente cerca de 240 millones de habitantes. ¿Por qué se da eso? Por la existencia de bases de datos analógicas que no dialogan entre sí. Y por lo tanto, ¿qué restringe esto? Restringe básicamente la posibilidad de microsegmentar. Y lleva a esta locura en donde en México, por ejemplo, la tasa de efectividad de cuando uno pauta masivamente mensajes en celulares es del 3%. Vale decir, se realizan inversiones brutales, escandalosas para que el 97% se tire, se vaya a una cloaca, se vaya a la basura. Esto es el pensamiento analógico en la actualidad. Por eso, entonces, para terminar, creo que corresponde en un ámbito académico tener la humildad suficiente para reconocer que por más que avancemos más, más y más en investigaciones, en comunicación política, siempre vamos a llegar tarde a la comprensión de un fenómeno absolutamente dinámico. Y lo digo incluso con la autocrítica que corresponde, porque además de ser académico, soy consultor, no hay gurúes, no hay etapas ni es momento de gurúes. Es momento en donde la profesionalización implica, sí, el reconocimiento de la experiencia, pero implica también toda la humildad del mundo para apostar a la innovación y para apostar a la investigación para entender esa innovación. Muchísimas gracias.